When your baby leave you all alone, and nobody calls you on the phone, don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Well, here I am, my honey, come on, cry to me. Nothing we can be shaping in a glass of wine alone. Loneliness, loneliness, just a waste of time. Do you walk with me? When you're waiting for our voice to call in the night, but there's no one. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Cry, 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 cry. Muchas gracias. ¿Qué pasa, Josh? ¿Cómo estás? Ven, vamos a bajarnos de aquí. Bueno, Edurne. Gracias, Edurne. Qué Muchas maravilla, gracias. ¿Eh? Qué maravilla, qué maravilla. Oye, le agradezco muchísimo a Edurne que haya vuelto a elegir a Josh. Tienes una voz tan bonita. Muchas gracias. Te falta tanto por aprender y tanto por hacer que solamente viendo esto es como el germen de una joya. Estoy encantada de que hayas vuelto. Muchas gracias. Muy bonito Mira, verte y escucharte. De verdad que tienes una ternura y un... me llenas de esperanza, Josh. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Es una ternura que me llenas de esperanza. Sí, estoy sensible. No, a mí me ha encantado lo que le ha dicho Eva, porque le han metido palos por todos lados, pero con una sonrisa y como súper... No, pero porque tiene una inexperiencia que es muy bella. Gracias. A ti. Jorge, ¿tú y encima le das las gracias, ¿sabes? No, por eso te digo, si es que es muy buena. Toda crítica es buena siempre que sea constructiva. Muy bien dicho. Y no se puede negar que ha sido muy constructiva. No estoy de acuerdo con eso. Y muy ¿No? bien, y muy no, bien no dicho. No estoy de acuerdo con eso. Es que no creo que lo que le haya dicho Eva sea malo. No, yo no lo digo para yo mal. Yo creo que en un escenario... No, yo creo que... No, que en un escenario a un artista, cuando ya lo has visto y ves que ha llegado al tope, ya llega un momento que te cansas. Pero, sin embargo, cuando ves a alguien como él, que en muy poco tiempo ha hecho esa evolución, hoy has cantado con una seguridad increíble y que conquista al público sin tener que hacer grandes alaracas, ¿no? Totalmente, gracias. Totalmente. Alaracas. Risto. Alaracas. ¿No? Alabo el gusto de Edurne de haberte vuelto a poner aquí. Pero creo, sinceramente, que todavía tú no te has encontrado a ti. Me estoy encontrando. Muchas gracias. Edurne, ¿qué tienes que decirle a tu discípulo? Tengo que decirte que yo quería que estuvieras en mi equipo porque de todo Got Talent, te podría decir que eres la voz que más me ha hipnotizado desde el primer momento, de verdad. Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, suscríbete al canal oficial de Got Talent España.